Qué gusto saludarles de nueva cuenta y vámonos con un breaking news. Y es que, ya lo sabíamos, la fiera estaba tras los pasos de Nico El Diente López, jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2019. Ha tenido algunos momentos de buen brillo, sobre todo cuando se lesionó André Pierre Gignac. Bueno, pues de las opciones que tiene el Club León, es la más cercana. Se han acercado muchísimo. Está muy latente la posibilidad de que el Diente López se convierta en refuerzo de los Esmeraldas de León, principalmente para este semestre, para la apertura 2023, donde queda el torneo local y obviamente el Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Ya la fiera mandó una segunda oferta porque ya había hecho llegar la primera, pero no se había movido mucho la situación. De hecho, se hablaba que el Diente López estaba más cercano de irse a Sudamérica, específicamente al fútbol de Brasil. Y es que en diciembre se le acaba el contrato con los Tigres. Así que si los Tigres no lo venden en estos momentos, pues simple y sencillamente no le van a sacar nada al de Montevideo, Uruguay. Es muy importante estar pendientes de esta negociación porque podría cerrarse en cualquier instante y con ello la fiera contar con un refuerzo de muy buena calidad después de la eliminación de la Leagues Cup y no se diga de la salida de uno de los pilares en la ofensiva en los últimos años, importante en el logro de la CONCACAF Liga de Campeones 2023. Víctor Dávila, que por cierto, a estas horas todavía no le mete billete, no deposita él ni Luis Chávez al grupo Pachuca para poderse ir al fútbol de Rusia. Así que el Diente López está muy cercano a ser futbolista de la fiera. Un elemento con gran calidad, con mucha garra, con muy buena técnica individual y definidor. Un matón de esos que se necesitan y que hacía tiempo que el fútbol del Club León en específico, pues parece que no había encontrado. Todo mundo se repartía los goles y eso es bastante bueno, pero hay instantes donde necesitas a tipos con sangre fría, como Nico El Diente López. Ya lo había dicho Nicolás Larcamón. Le gusta mucho la calidad del Diente López. Por eso mismo, la fiera buscó hacer esta segunda oferta. Hay todavía por ahí unos pequeñísimos detalles, pero se ha acercado mucho el tema de que Nico El Diente López sea refuerzo de los Esmeraldas de León. Por ahí también surgieron otros nombres, entre ellos Darío Benedetto, pero les voy a comentar, si lo han ofrecido a Darío Benedetto. Pero ojo, Darío Benedetto nunca, hasta este instante, al menos en esta temporada, no ha estado en el radar de la fiera, no está entre sus opciones. Sí, seguramente llegó la llamada del representante para ofrecerlo, de alguien cercano al jugador argentino, hoy de Boca Juniors, pero no, Darío Benedetto no está entre las opciones de la fiera. Hoy el más cercano sí es el Diente López, hay algunos otros de los cuales todavía por ahí no nos han querido soltar mucho los nombres por el tema pues de confidencialidad y para llevar las negociaciones de otra manera, pero Darío Benedetto no está entre esas posibilidades para llegar al Club León. Así que bueno, pues estemos muy expectantes, el León va a tener descanso de aquí al jueves. Llegaron en la madrugada de este lunes, prácticamente 2 de la mañana, procedentes de Utah, descansan y el próximo jueves retornarán a la actividad.
ya seguramente pensando en el reinicio de la apertura 2023. También estaremos por ahí pendientes de cuándo van a dar las fechas para que se jueguen los partidos con San Luis, Mazatlán, porque bueno, se sabe de la única fecha que está confirmada es la del partido de las Águilas del América, pero faltaría acomodar la del Atlético de San Luis y la de los Cañoneros del Mazatlán. Así que bueno, pues ya lo saben, para que sigan recibiendo esta y más información que les tenemos con toda la calidad, hay que suscribirse al canal de YouTube de Paco Montes, darle like y follow a la fanpage de Facebook de Francisco Montes TV. Hagamos más grande la comunidad y nos vemos hasta la próxima.